de la etapa de mañana. Para comenzar, ya están, van a estar los horarios puestos en 5 minutos, está terminando ahí Juanma de cargarlos. Y ya van a tener el orden de largada para lo que va a ser mañana. La primer moto va a salir del bivac a las 7 de la mañana y va a tener 55 minutos para hacer el enlace. Buenos días, buenos días, buenos días. Son las 5 de la mañana. Ya hace unos 15 minutitos me desperté, hace un poquito de fiaca en la carpa. Y ahora ya desarmando todo. Ya muchos están despertando porque a las 6 en punto arrancamos de acá del bivac rumbo a Tinogasta. Tenemos un tramo de enlace de 140 kilómetros y después al super especial, que son probablemente unos 140 kilómetros más. No me recuerdo exactamente la charla, pero hoy va a ser un largo y hermoso día. ¡Ay, Charlie!
Vale casi lo mismo que la moto. Vale la moto. Claro. Viene monoshock, viene suspensión y la dos cubiertas. Es un kit rally que mejora. La suspensión tiene para regular rebote, viste. Bueno, ahí tenés. Está. No, pero es invertida, no es invertida. ¿Por qué la suspensión invertida? A ver, el tipo de escuela, ¿quién responde? Desarrolle. No, supuestamente me aporta rigidez. No sé por qué. Porque va el peso de la bota arriba. A ver, vamos. ¿Eh? Porque va el peso de la bota arriba. Ese es uno. ¿Y qué más? Porque tiene más recorrido. No. Recorrido el de arriba que el de abajo. No, dijiste al principio bien la respuesta. Le aporta rigidez, pero. No, ¿pero por qué le aporta rigidez? No, por eso tenían las botellas con el eje desplazado, porque pasaba para abajo. No, pero ¿por qué le aporta rigidez? Y porque es mucho más grueso arriba que abajo. Bueno. ¿Ves? Que es lógica. La mayoría no sabe por qué. Cuando justamente el barral grueso va arriba contra los cristos, antes iba el vástago. Y el vástago era mucho más fino y flexionaba el doble. Entonces, vos una moto que tiene una geometría empezaba. En cambio, esto lo volvió más rígido con la suspensión invertida. Mira, yo. ¡Vamos, George! Mirá dónde está cumpliendo años, hermano, ¿eh? No, me cumplí años. El mejor lugar del planeta. Qué manera de festejarlo, culiado. Mirá dónde cumplí años, ¿eh? ¡Qué maestro! ¡Vamos, George! ¿Cuánto, George? ¿40 ahí? Vamos, Lord viejo, no va. Eso es espíritu. 60 ahí. 62 y acá está. A la par nuestra. Maestro George. Salimos en grupo, llegamos en grupo. Esa es la premisa. Acá nosotros no estamos compitiendo. Si bien es simulación carrera, anotamos salidas, chequeamos, waypoint, nos toman tiempos, todo, pero no estamos compitiendo. Así que paramos, nos reagrupamos todos. Y ahora quiero ir, recién ya demasiado jugamos con Maxi, quiero ir atrás un poquito, tranqui, filmando, documentando un poquito más de atrás. ¿Cómo vamos, gato? Va muy tranquilo ahora. Ahí estaba comentando que vamos tranqui, vamos. Ay, cómo nos reímos con este gato. Bueno, ahora vamos a ir. Tranqui, tranqui. Justo estábamos por salir y están llegando unos UTV que vienen bastante fuerte, así que lo vamos a dejar pasar y después salimos nosotros tranquilos atrás. Viene otro. Vamos a dejar que pasen. Y después salimos nosotros tranquilitos. Alcanzamos el resto. Los que van atrás y vamos con la tropa disfrutando. Listo. Vamos. Hermosos zanjones con guadalí, esa.
esas suspensiones. Esa. El cauce de un río seco parece. Segunda. Y dale que va. Allá el gato. Vamos a ir tranqui. Que ahora vamos al final. Ojo. ¡Eso! Frenar un poco, a esperar al resto de la banda, tranquilos. Recién pasó, lo pasé a George y recién me pasó nuevo. Okay. Los otros deben venir muy atrás, boludo. Vamos tranquilos. Sí. Vamos porque San Juanino acaba de lavar a París. Sí. Sí, porque si lo esperamos acá lo vamos a tener que esperar como 15 minutos, ¿no? Cada calor, a menos que nos tiremos abajo de sombra. Parecía que la sentía media floja cuando pegaba contra las piedras, así que voy a ir más tranquilo para no llantearla. Thank you.
Hemos alejado un poquito la vuelta principal. Paramos a esperarlo a los chicos y nunca llegaron, así que estimo que ellos sí iban por la vuelta principal. Así que tomamos la decisión de salir al encuentro. Allá está la ruta. Hay tendido eléctrico. Acá no se ve muy huella igual. Parece que todavía no estamos en la huella, pero vamos a ir tranquilito. Yo igual no me puedo hacer loco porque la rueda de adelante está totalmente en llanta. Así que para no reventar la llanta, aparte la cámara 21 que tenía se la presté el flaco. A ver. Dale nomás. Pasa que estoy filmando. Eso. Ahora sí. Tiene pinta. Ajá. Bueno. Llegamos a un río con agua. Por un lado es bueno. Y por otro lado no. A ver. Hermoso terreno. Pero tengo que ir tranqui porque hay unos cortes y no queremos lastimar la llanta. Ahí gato encontró una. Ahí es. Pase nomás. Yo diría que esta no es el track que teníamos que seguir, pero a esta altura ya no importa demasiado. A esta altura lo importante es poder salir a la ruta. Capaz que en algún punto se cruza con el track. Poner precinto porque se viene golpeando.
máquina, los muchachos del team Mataruco, no me recuerdo el cómo se llama el team, ya voy a preguntar gatos, pero Gastón Mataruco, nos salvaron, cargaron la moto en la camioneta, así no arruinamos más la llanta. Y acá vamos con el resto del team, va el gato atrás y nos vamos derecho a Tinogasta nomás. No, boludo. No, bueno, no declaró, pero. Obvio, ese tema lo vamos a contar después. Mientras tanto, Charlie haciendo mantenimiento. Vos encontraste mi moto en el piso y yo parado así levantando. Llegamos. Boludo, mira acá. Acá la máquina. Tenemos que resolver cositas haciendo mecánica antes que se vaya el sol, antes que se oscurezca y se ponga más frío. Después descansar, hacer asadito lo que venga, pero. El tema fue así. Mañana, ¿cómo se viene, Charlie? Un terreno espectacular. Ahí vas a estar como. Pega fuera del agua. Eso porque arriba, ¿no? Boqueando. Ya me conoce, no me vio el ripio, las piedras, pero el Charlie es pez en el agua, en la arena. Pero no importa, vamos de batalla, ¿eh? Con las cubiertitas originales, Mi amor, no lo merecemos, muchachos, Muy bien. ¿Tiene algo para dar, por favor? ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Vamos, George! ¡Dale un besito! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Ahí viene uno de los de primera.